Infancia, Santiago. Nosotros llevamos una relación con la Fundación Arco hace aproximadamente 7 años. Partió con el programa Infancia Primero. No era un programa que se iba a modificar para dar cuenta de nuestras necesidades, sino que siempre estuvo centrado en un poco en los jardines o las instituciones que iban a llegar. Estos proyectos impactaron enormemente en la comunidad, porque, por ejemplo, había muchos talleres que los niños no tenían la posibilidad de tomarlos y se abrió como una posibilidad nueva, un aprendizaje nuevo, y con las familias también. Juntos Aprendamos en Acción, en ese proyecto involucramos la danza circular, que se trabajó con los niños y las niñas de esa vacuna, con su familia. Era muy bonito porque ellos venían y estaban con sus guaguitas en brazos haciendo danzas circulares. Para todos ha sido como una manera de remirar la vinculación con el medio. Generó que el producto final pudiera dar cuenta de las necesidades de nuestros niños, niñas y familias. De esta experiencia me llevo hartas cosas. Me llevo primero el aprendizaje de poder trabajar en equipo, de poder trabajar en equipo desde una mirada horizontal. Estos proyectos nos sirvieron principalmente para mejorar la calidad educativa, para mejorar y potenciar las habilidades y las destrezas que los niños y las niñas traen y que las familias también tienen, y para que el personal también se capacite y se forme mucho mejor. Te dan mucha libertad y de echar a volar tus sueños, mucha renovación espiritual y personal y educativa. Alegría, confianza, energía, como que son los primeros conceptos que se me vienen a pensar en Infancia Primero.